Muy buena gente, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft. Y como pone en el título, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una granja de hierro fácil para Minecraft Java 1.19. Esta granja es bastante sencillita, no necesitamos demasiados materiales y es bastante eficiente. Los materiales que necesitamos son, más o menos, te repito, un stack de piedra, aunque yo es un poquito más de un stack, unas 12 losas, medio stack de muros de muros, unos 6 cofres, 6 tolvas, 7 trampillas, 3 camas, 3 compostadores, 2 cubos de agua para hacer agua infinita, un cubito de lava, luego 3 aldeanos, un zombie, una etiqueta, un par de antorchas y una bala. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Bien, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a tener que hacer un 19x19 arando todo. Es decir, con el clic derecho con la pala vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y ahora otro 19 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Pues tendríamos que arar toda esta zona de aquí. O sea, arar, bueno, no sé, no, esto no se llama arar, pero no sé cómo se llama. Pero vamos a hacer toda esta zona así para que se comunique con esto. Y luego, dentro de esto, ir a la granja. Así que tenemos que hacer todo esto con todo lo que hay aquí. Bien, cuando hayáis terminado de hacer esto, te voy a quedar esto de aquí. No me gusta que esté muy pegado, pero no pasa nada. Ahora vamos a contar 10 bloques hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos colocamos aquí. Y vamos a contar 8 por aquí dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el octavo vamos a poner un compostador, otro compostador y otro compostador. Y ahora, por aquí, justo donde hemos colocado, vamos a colocar un bloque a este lado, otro bloque a este lado. Y ahora vamos a colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y por aquí 1, 2 y 3. Básicamente debería coger esta forma, que es los tres compostadores a los lados esto, dejamos este libre y colocamos esto así. A estos bloques lo vamos a subir tres bloquecillos de altura, o sea, tiene que ser tres en total, como estáis viendo. Por aquí vamos a colocar aquí encima 1, 2, aquí 1, 2. Estos también los vamos a subir, pum, 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 pum. Y aquí lo tapamos. Básicamente este hueco tiene que estar libre porque aquí está el zombie para que asuste a los aldeanos que están ahí. Y aquí dentro claramente vamos a tener que poner 1, 2 y 3 camitas. Bien, puedes traer ahora los aldeanos o traerlos después porque habría que empezar a traerlos. Los puedes dejar por aquí y si hacen una escalera subirán para las camas. Pero yo recomiendo poner estas trampillas antes. Y también vamos a colocar unas cuantas antorchas. Yo recomiendo antorchar esto un poquillo, como queráis. Yo suelo poner una antorcha aquí y suficiente porque las trampillas no pueden molestar. Nos colocamos aquí dejando los compostadores al lado izquierdo. Y vamos a colocar aquí en estos bloques trampilla, trampilla, trampilla. Y el otro se hay que poner aquí, trampilla y trampilla, dejando este hueco libre. Y ahora sí que sí, empezarías a traer a tus tres aldeanos con raíles, con lo que quieras. Dejas por aquí 1, 2 y 3. Y los tres van a coger el trabajo de compostador, a ver si este lo pilla. Ahora vamos a hacer la zona donde se va a recoger el hierrecito. Entonces, aquí está el compostador, los compostadores, ¿no? Pues vamos a ponernos en este lado de aquí, en el bloque este. Y vamos a colocar 1, 2, 3. Y por aquí otro cofre y otro cofre. Y encima de cada uno de estos cofres, pues tolvaidas, así, porque aquí se recogerá todo el hierro. Pillamos las lositas y tenemos que cubrir por encima donde están los compostadores. Toda esta parte la cubrimos por aquí también. Y los dos, estos dos bloques de aquí, vamos a cubrirlos con bloques enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para que nos quede de esta forma. Y por aquí también vamos a tener que poner bloquecillos. Y rodeando las tolvas de este bloque también, porque aquí encima van a estar los muritos. O sea que cogemos los muros y aquí vamos a tener que echar todo esto donde están los bloques enteros. Echamos todos los muros por aquí. Y por esta parte de aquí vamos a echar dos bloques de altura de muros, ¿vale? Para que nos quede justo así. Vamos a empezar a colocar carteles, que si me he olvidado sacar, mil disculpas porque hace falta para esto. Necesitamos unos cuantos carteles. Habría que poner justo uno en el medio, que es este de aquí. Colocamos un cartel, otro saliendo, otro al lado izquierdo, justamente aquí, no, perdón, justo aquí, para que se cierre. Y por aquí también habría que poner otro, pero hay que poner algún que otro más, espera un momento, aquí. A este lado también tenemos que colocar uno, justo dejando este bloque, pues uno va aquí, otro iría aquí encima. Y ahora tendríamos que colocar otro aquí encima, este sería un poquito más difícil, pero habría que colocar aquí uno encima mirando para allá. Y ahora encima de este también hay que colocarlo. Así que hay que colocar encima de un montón de carteles. Aquí otro. Y por el otro lado, nos venimos por aquí. Y por aquí también habría que poner otro cartelito. Como veis, necesitamos 4, 8 y 10 cartelitos. Ahora cogeremos los cubitos de agua. Y vamos a colocar aquí 1, 2 y 3. Para que sí o sí la corriente esté así. Y el golem venga por aquí y caiga aquí. Y falta lo único, la lava. Que habría que colocarlo justo dándole clic derecho a este. ¡Pum! Y estaría ahí la lavita.
Y ahora lo único que faltaría es traer aquí un zombie, que es el que tiene que hacer noche para que no se muera. Pero traerías aquí un zombie y le vamos a cubrir así con dos trampillitas. Le vamos a colocar trampilla, trampilla. Epa, creo que he puesto uno aquí, eso efectivamente. Vamos a poner aquí las trampillitas. O si queréis poner bloques también se podrían poner bloques, porque no me deja poner aquí la trampilla. Ahora, entonces vosotros traeríais aquí a vuestro zombie y ya le colocaríais la etiqueta para que no desapareciera. Es bastante sencillito, ya veis, está aquí. Pues vosotros lo que tendríais que hacer sería hacer un caminito así. Le cubrís si queréis esto, si es de día. Luego traéis que se meta por aquí y lo encerráis ahí, ya está. Eso es la granjita. Y como veis, los aldeanos se empezarán a asustar. A ver si los podemos ver desde algún ángulo, desde aquí igual. Pues están inquietos, entonces pues luego empezará a generar. Sobre todo esta granja se activará cuando sea de noche. Yo que vosotros también iluminaría un poquito todo esto para que no aparezca por aquí ninguno y no joda la granja. Así que yo os recomiendo iluminar todo esto bien iluminado. Pero básicamente ahora solo sería cuestión de esperar para que aparezca el zombie. Creo que cuando se haga de noche aparecerá, así que lo voy a hacer de noche. Porque si no me equivoco, esta granja funciona, bueno, se activa y así cuando se haga de noche. Cuando los aldeanos ven que no pueden llegar a dormir porque se asustan, pues en ese momento empezará la granja a funcionar. Así que voy a esperar aquí unos momentos para que vosotros lo podáis ver. Aquí, como veis, ha aparecido el primer golem y se está muriendo. Y aquí está este zombie, como veis, digo que se acercan, así que iluminar mejor la zona. Y si queréis, pues igual la podéis vallar con hojas o alguna cosa así para que los golems no aparezcan fuera. Esto está así para que aquí no puedan aparecer los golems y si sí se centren en aparecer ahí. Pero ya veis que esto empiezan a arrancar cuando sea de noche. Y como vosotros vais a meter aquí el aldeano, o sea, el zombie de noche, no tenéis ningún problema porque en el momento que tengáis aquí el aldeano, esperéis un poquito y se generará vuestro primer golem. Más o menos esto genera unos 300 por hora, más o menos. Tampoco es 100% así, pero más o menos genera unos 300 por hora. Así que está bastante bien esta granjita. Así que por aquí voy a terminar este videito tan cortito, pero seguro que muchos de vosotros os sirve. Mira, aparece otro. Así que pues esto, se le comento que se hace. Hasta la próxima. Adiós.